Y ahí supe que esto no iba a acabar bien. Mamá es muy guapa. Tiene el pelo tan rubio como el sol y sus ojos verdes le hacen parecer una princesa. Cuando le pregunté a mi madre por las marcas que tiene por todo el cuerpo, le sale una lagrimita y me dice que solo la tienen las guerreras. Ojalá yo también ser una. Mamá parece un arco iris. Las marcas a veces son rojas, otras verdes, moradas y hasta azules. Eso la hace más guapa todavía. Me acuesto a las 8 porque es cuando papá llega del trabajo. Aunque siempre huele un olor muy fuerte que hace que me duela la barriga y quiera vomitar. Me tapo con todas las mantas hasta que me cubran de la cabeza a los pies. Cierro los ojos muy fuerte y espero. Sé lo que va a pasar. Calva de mierda. Hedionda. Hija de puta, calva de hedionda. Sí, por favor. Dime que estoy reunida. El hecho de la familia, cuando acabes de matar a un perro. Vale, Luciano. Luciano. No pasa nada, no pasa nada. Seguro que papá la está entrenando para ser una guerrera. Mamá me dice que ojalá no lo sea nunca, aunque no entiendo por qué me dice que es mejor que no llegue nunca. Es un egoísta. Mamá siempre tiene marcas de guerras nuevas. Cada día son diferentes. A mí me parecen muy bonitas. Así pasaba cada mañana que me despertaba, hasta que un día no fueron los besitos de mami los que me despertaron, sino la voz de mi padre, contándome que se había tenido que ir muy lejos a cuidar a la tía Lola, lo que es raro porque estaba muerta. Esperé a las 8, a que papi llegara del trabajo, así que cuando tocó el timbre, limpié la mancha de ketchup del suelo y abrí. Y ese día fue el día en el que quise nunca haber deseado ser una guerrera.